Bienvenidos a otro video del canal. Muchos me han estado pidiendo en la caja de comentarios que hable acerca de los 9 poderes titánicos, pero en este video te voy a hablar específicamente acerca del noveno poder que no se ha visto en la serie. Ahora que sabemos que Kluger estaba del lado de Mare y después ya no, eso nos puede dar una idea de cuántos poderes titánicos hay y cuáles son. Naturalmente podemos inferir que Eren ahora posee 2 poderes, el poder de Kluger, Búho Nocturno, y el poder de la coordenada, quedándonos una gran incógnita acerca de cuál es el noveno poder, para qué sirve, quién lo tiene, qué es exactamente y de qué bando estaría. Bueno, aclarado esto, comenzamos. Tenemos esta gráfica en la cual podemos observar el poder número 1, el poder de la coordenada. El primer usuario que aparece en el manga es el rey Fritz. Después, el segundo usuario que podemos ver en el manga es el padre de Rod y Uri Reis. También podemos ver el titán de Uri Reis, también podemos ver a Frida Reis y después tenemos a Eren. Eren posee 2 poderes. Además del poder de la coordenada, posee el poder de un titán regular de 15 metros. No le he querido poner el bribón, ni pícaro, ni nada así, sino únicamente titán regular de 15 metros. Del otro lado, del lado de Mare, tenemos que están el titán bestia, el titán regular de 3 metros, que sería el de Mir, tampoco le quiero llamar bailarina ni nada similar. Tenemos el titán regular de 3 metros, el titán blindado, el titán femenino y el titán colosal. También tenemos la incógnita del noveno poder titánico. Hay algo que realmente me gustaría aclarar, y es que el titán cuadrúpedo me parece que no entraría en la fase de ser un titán cambiante. ¿Por qué? Porque no saldrían las cuentas. Además que el titán cuadrúpedo puede hablar, tiene inteligencia y demás, pero no creo que sea un titán cambiante y ahora veremos por qué. Vamos a contar los poderes que tenía Mare. Cuando se relata que Mare ganó la guerra, tenía 7 poderes titánicos. Bestia, regular de 3 metros, blindado, femenino, colosal y el titán de 15 metros. Pero falta un noveno poder y ahora veremos a continuación cuál es. Con esto ya tenemos 6 poderes. Del otro lado aparentemente hay 2, la coordenada y un poder desconocido. Pero hay un poder del lado de Mare que me parece que es el fundamental y escondido en la serie. ¿De qué estás hablando, Kakashi Hatake 0800? Bueno, me parece que cuando vimos que estaban en la frontera de la isla de Paradis, se les inyectaba el suero y después se les empujaba a ser transformados. Aquel titán bestia no tenía este poder como tal, únicamente se inyectaban a las personas para ser transformadas. El titán bestia únicamente tenía una especie de cuasi coordenada, una coordenada pero no del todo. Únicamente podía manipularlos pero no podía transformarlos de la nada. Por esta razón se supone que andaba con estas jeringas que estaban dentro del equipaje del titán cuadrúpedo. El noveno poder sería el poder de crear más titanes. ¿Por qué? Porque cuando pudimos ver, el soldado Gross tenía diferentes inyecciones para diferentes titanes de diferentes tamaños. 3 metros, 15 metros, 7 metros, etc. Entonces me parece que debe haber un poder que pueda crear más titanes sin ser titanes cambiantes. Le podríamos llamar poder progenitor, por ponerle un nombre únicamente. Porque en base a él se estarían haciendo más titanes. Y esto explicaría, de verdad, explicaría cómo Mare ganó la guerra. Solo hay que pensarlo un momento. Si tienes el poder de crear más titanes, pues obviamente puedes ir en contra de los otros clanes, comértelos y volverte un titán cambiante. Me parece que fue por este poder y este medio en el cual Mare ganó la guerra. Y me parece que también es la razón por la cual Isayama no ha mencionado nada ni ha dicho nada acerca de este poder que no se ha revelado en la serie. Además que nos estaría dando la respuesta de qué son los titanes no cambiantes, cómo se crean, por qué se crean y demás. Imagina lo devastador que sería un titán que pueda crear su propio ejército de titanes regulares. Con esto se podría ganar la guerra titánica. Además que también le podría dar una pequeña explicación o motivo por lo cual los reyes no pueden terminar y no pueden tocar a los titanes de afuera de los muros. Es porque le pertenecen a este titán cuasi progenitor o titán Mare. Porque ellos no tienen nada que ver con ellos, únicamente con las propias murallas.
Y este pensamiento me parece que fue inferido por Rod Reis que ellos realmente pueden acabar con todos los titanes. Además, otra cosa. Kakashi, ¿cómo explicas que Eren Jaeger utilizó la coordenada y pudo controlar a estos titanes? Bueno, aquí va lo que me parece que sería un poder oculto aparte o sería parte de la coordenada. Copiar poderes. ¿Cómo que copiar poderes? Sí, copiar poderes. Bueno, como te he mencionado en varios videos, para la creación de las murallas se requirió el poder colosal, el poder de endurecimiento, el poder cristalización, todos estos poderes para crear las murallas. Entonces, como pudimos ver, Diana Fritz tenía sangre real, al igual que Sieg Jaeger. Podemos ya ver que Sieg Jaeger posee esta cuasi coordenada de poder comandar titanes. Entonces, me parece, y quizás suena un poco disparatado viniendo de mí, que cuando Eren Jaeger estuvo frente a frente con Diana, pudo utilizar este poder debido a la sangre de Diana, a que es el poder implícito en la familia real. Y para terminar el video, me parece que el rey Fritz abandonó la guerra, porque cuando Mares se dio cuenta que podía crear a más titanes en base a más humanos, él no quiso copiar esta habilidad, estaba en contra de sacrificar a los humanos para crear a estos seres. Y por esta razón se fue.